El Economista Televisión. Hace 6 años, un devastador terremoto y un tsunami golpearon la costa noreste de Japón, causando cerca de 20.000 muertos y miles de millones de daños, así como una crisis nuclear donde los afectados siguen sin ver grandes cambios en sus vidas. Hoy en día la reconstrucción está avanzando a trompicones. En algunas ciudades se ven hileras de nuevas casas que se han levantado tras la tragedia y centros comerciales que dan la bienvenida a los turistas. En otros, las calles están casi desiertas, a pesar de los planes para recibir de vuelta a los residentes desplazados. El terremoto de 9.0 grados Richter y el posterior tsunami del 11 de marzo de 2011 obligaron a cientos de personas a evacuar la zona afectada por el posterior accidente nuclear en la planta de Fukushima. Según un sondeo, la mayoría de los afectados se muestran insatisfechos con los esfuerzos realizados por el gobierno para reconstruir las zonas afectadas hasta la fecha. El Economista Televisión.